Leftaro, a ti te digo si puedes escuchar en la profundidad de la noche. Estamos descubriendo las huellas que dejaste, marcadas en la tierra, en las aguas, en los árboles, en toda la naturaleza que nos pertenece. Y lucharemos como tú, sabemos que para ti solo la lucha tiene sentido, no una poesía infantil escrita en un momento emocionante, ni una promesa en los días dolorosos. Esas cosas son demasiado pocas para un hombre como tú. Cuando una guerra arde para todos, no se puede hablar nada más. Lucharemos sin claudicar, está diciendo una voz en una toma de radio. Será tu mensaje que vuelve y nos llama desde la ciudad que no llegaste en tu último combate. Llegará la primavera para Waimapu. Volarán las águilas veloces por el mundo, llevando mensajes de victoria a los hijos de la tierra. Sabrás, Leftaro, que las promesas estaban destinadas a cumplirse. Tendrá sentido la poesía infantil escrita con rabia en forma de panfleto. No nos vencerán, Leftaro. Entonces cantaremos tu nombre, tu figura heroica, los niños te subrayarán en la historia. Buscando versos en un mate, me siento en los puntos del tejido. Escarbo con el lápiz en el blanco del papel. Encuentro solo peuma en los sueños de tus aucantún. Y vuelvo a los puntos del tejido para empezar el poema. A medianoche del silencio, sin estrellas en el cielo, fuego adentro. Y allí incluso entre mis dedos teje la historia. Jugaba a criar animales llenando cerros con porotos. El día del Niyatún mataba a uno y los otros los encerraba en un potrero para poder participar. Jugaba también a ser huaychafe, de a caballo en un tronco de huaye, galopaba al futuro. Cuidaba las ovejas en Rukawe, donde tenía su paligüe, descalzo y buño en mano, corría con todo su nehuén para ganar la competencia. En el verano, nadando río arriba contra la corriente, era el Kona, pescador sin anzuelos. El caballo, la tierra, los animales, era único y el mundo perfecto. Al comenzar el ocaso, con un perro y escopeta de palo,
Era el enamorado nocturno en busca de la novia. Jugaba siempre, hasta que llegó la civilización jugando a la guerra y desarmó la infancia. Lo declaró vulnerable, de riesgo social, y debe estudiar en colegios cristianos. Y de tanto estudiar, ahora es indígena colonizado, terrorista en la recuperación de tierras, y como imputado, sospechoso, lo sentencian. Sigue jugando a la integración, a veces juega a ser futbolista famoso, con un gol de media cancha que lo pueda llevar por todo el planeta, como el indio goleador de la Araucanía. Y olvidarse de su tugún, su cupalme, trabajar para el día a día, estar conforme con el gobierno, firmar consultas, firmar, siempre firmar acuerdos para la asimilación. Por todas esas razones, Matías Cachileo dijo: el Estado no nos permite ser mapuche. Así dicen que comenzó la escritura en el arte del tejido. Femnechi, yalin kusheni peuma meu kuifi, fosta kuifi, alichipun meu, inakachar yalin kushe ni piel meu, fui puhomo, kal uficha pintam lei. Cuentan que así comenzó en la antigüedad, en la remota antigüedad de la escritura. Al urdimbre de las lanas hilada por sueño de Yalin Cuché, en las largas noches a la orilla del fogón, hilaron las mujeres las lanas de las ovejas por mandato de Yalin Cuché, cuenta la historia. Canalini fogón piam pichique malen, Yalin reque, huichal ni hachifu, huirican ni huichal, yituinga huirin, yituyalunga huirin tungun. Cuentan que todas las niñas estiraron las lanas escarmenándolas con sus dedos, igual que las arañas, urdieron las lanas en un huichal con lineales al comienzo. Fue entonces el principio de la escritura, el principio de la poesía. Femuechinapiyam naumapumeu yitui inakchal, knakirukameu yalinkushe ulikimun, chungachinikathawa fiel, chihuichal, chingarekan. Puzomo Mapumeu. Cuentan que así fue, desde la tierra de abajo a la orilla del fuego en las rucas, Yalin Cuché entregó su conocimiento a las mujeres para trabajar el arte del tejido en un huichal. Femuechin apiyam ñochique chiparay huircan, huenun tuwi ñemican huichal meu, ngrecan meu chipaler pui ngpukan. Huellitungelu, recura que chili ñemican, rentrocan curareque, el ngay, feimay, litu yallin kushe, prami wenu, koyam meu, mawida meu, ñihuichal. Cuentan que de a poco subió por el urdimbre el complejo de la escritura, ñemican. Desde abajo hacia arriba del tejido fueron saliendo como dibujo las letras, ñepican. Y al principio del ñemín quedaron en formas de piedras, piedras sobre piedras. Entonces Yalin Cuché subió su huichal a los huayes, a los árboles de las montañas lo subió. Feipiam pepilngerpui zungu ñemican meu, prai wenu, hualpai mapu meu, ñihuiringen nichofil zungu, nichuchilen mongen, comple mapu,
Tripay nyemikan tariwe meu lukutuwe winkul. Tripay kinye tarikan makun meu. Chuchilen wenuma pumongen. Wiringi thungu, wiringi mongen, wiringi nifelen mapu. Cuentan que desde entonces se aprendió a escribir en ñemín. Se expandió por toda la tierra, hasta el cosmos. Se escribió todo, la filosofía de vida sobre la faz del universo. Salió escrito en un tariwe, los cerros ceremoniales, Ukutue. Salió escrito en las mantas, la vida de la constelación, en Wenumapu. Se escribió la historia, la memoria, la perfección de la tierra. Muchas gracias.